Señoras y señores, aquí estamos, por fin, por fin. Pudimos llegar, mi gente, estamos aquí. Vamos a hablar de la mejor película de Spider-Man, así que, mi gente, primeramente, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos. Ya esta semana vamos a estar subiendo todos los podcasts que no hemos podido subir de esta última semana al Apple Podcast, así que todo el mundo pendiente a eso. Y por fin, Harold y Kimar, llegamos al final. Llegamos al final de Spider-Man. ¿Cómo ha sido esta aventura para ustedes? Cuéntenme. Bueno, la aventura... una montaña rusa. Literal. Esto ha sido casi, casi como Harry Potter, con sus momentos buenos y sus momentos malos. Pero con un final súper satisfactorio. Sí. ¡Wow! Harold. Es muy emocionante. Porque para Byron y para mí esta es la mejor película, pero Harold no la había visto. No, y entonces, estábamos como que, ok, ¿qué piensas? ¿Qué crees? ¿Te gustó o no te gustó? Dale, mira, Harold, me gustó porque hay mucha representación. La realidad es que es una película súper inclusiva. Me gustó porque ve las dos posibilidades de los Peter Parkers. Ves a un Peter Parker que era joven, que estaba en el mejor momento de su vida, y también ves un Peter Parker que la vida lo trató como un trapo y le dio bien duro. Y es una posibilidad que las películas debo decir live actions, kind of, te dejaban bien, bien establecido, porque a un Peter Parker sí le fue mejor que al otro. So, y ver que en esta película tú pudiste ver, aunque fuera por un momento, lo que pudo haber sido la vida de los dos Peter Parker, estuvo súper chévere. Ok, me gusta. Yo me acuerdo, mano, cuando salió esta película, yo no sé qué era. A mí me para los que, no sé, si me siguen en las redes y eso, y los que me conocen, como ustedes dos, saben que a mí me encanta lo animado. A mí me encanta la animación, los muñequitos, me encanta todo esto, y creo que es un medio que siempre tenemos que estar apoyando. Ya terminé, voy a aventurar. Desde ahorita. Y creo que es un medio que debemos de seguir apoyando, y no es para niños solamente. Esta película es una prueba tan contundente de que, aun que es para niños, porque creo que es clasificada a PG, mano, toca temas de adultos bien brutal. Ojimán, no sé si te acuerdas de Katherine, la que trabajaba con nosotros en la emisora antes, que ella me dice cuando puse que vamos a estar hablando de esta película, ella me dice, esa es la película favorita de mi hija. Y la hija tiene como 5 añitos. Y yo me imagino que el personaje favorito de ella yo recibí muchísimos DMs de la gente diciéndome, esa película está bien buena, esa película es la mejor. Incluso tengo una amiga que ni siquiera sigue el ni el Spider-Verse ni el MCU ni nada que tenga que ver con superheroes, y me dice, esa película estuvo brutal. Así que realmente uno no tiene que ser fan ni de Spider-Man ni del MCU para poder disfrutarse lo que es esta película y lo que nos brinda cinematográficamente. Para nada, y más está siendo una película que no tiene que ver con el MCU. No tiene que ver con nada de lo que está haciendo Disney, de lo que está pasando en ese universo. Al contrario, ellos lo llaman Spider-Verse y todo es de Spider-Man. Todo es de Spider-Man. Me gusta cómo ellos explican la historia de cada Spider-Man, Spider-Ham, Gwen. Sí. Me encanta cómo lo hacen. Ningún personaje se siente menos importante. El protagonista sí sigue siendo nuestro protagonista, que es Miles Morales. Y fue tan brutal como lo escribieron tan y tan bien que no perdemos a Miles entre tantos personajes que buenos que nos aparecen más adelante en la película. No hemos hablado de historia ni nada, pero es que de verdad esta película tiene tantas cosas buenas, tanto. Y yo no sé, Harold, estabas hablando de los dos Spider-Man, yo no sé si ustedes viendo esta película por primera vez se dan cuenta que el Nueva York de Miles no es el Nueva York que nosotros conocemos. Sí, se ve un Nueva York como más de futuro, ¿no? Es de un universo paralelo. Porque ahora el Spider-Man de nosotros es el Peter B. Parker. Ese es el de nosotros, como él dice. El que fracasó. El que fracasó es el de nosotros.
el que está triunfando, que es del universo de Miles, es un universo paralelo, al nivel que, si tú te das cuenta, algo sencillo, estamos en New York, pero los policías no son el NYPD, es PDNY. Ellos cambian algunas cosas dentro del universo de Miles Morales. Los meses, el tiempo de Miles Morales, la fecha, se ven diferentes. No es, por ejemplo, 1-1-1999, sino que lo cambian completamente. Que ahí, si tú te das cuenta de los detalles de esta película, que en esta película hay que mirar los detalles ahí bien de cerca, no es el universo de nosotros donde vive Miles. Es un universo completamente diferente. Y eso está brutal. Eso me encantó. Parte de lo importante es que no importa en el universo en el que estemos, hay boricuas en el universo. Yeah, baby. Miles es puertorriqueño, o por lo menos mitad puertorriqueño. La actriz que le da voz a la mamá de Miles es puertorriqueña. Sí. Y no importa en el universo donde estemos, literalmente estamos en todas. Somos gente que está problematizando y polarizando todas las realidades y los universos. Porque así somos los boricuas, así somos. Así somos. Okay, hablemos del cast. O sea, el cast completo está espectacular. Las voces de todos estos actos, de estos personajes están... empezando por Aunt May, que la hace Lily Tomlin, que ella es una eminencia en todo lo que es esto en cinematografía. Ella es excelente comediante y me fascinó que interpretara a Aunt May, porque una, la sacamos, ¿verdad? La introducimos en el mundo animado y la sacamos de esto de la comedia para un personaje más serio, porque Aunt May es esta imagen que a Byron le encanta de Aunt May, de esta... Sí, la de Tobey Maguire. Madre. Esta madre casi abuela. Sí, esta imagen que pues es lo que le gusta a Byron. Pero tenemos a Nicolas Cage también, que pues, me encanta. Ya, che, sí, Spider-Man Noir. Brutal. Dios mío. Nicolas Cage, que va a ser de Superman. Y no lo he podido hacer. Mira, ya en verdad que... Tenemos a Zoe Kravitz. O sea, hay un elenco espectacular. Lo importante, John Mulaney as Spider-Ham. Tenemos el duro, el nene, Shameik Moore, como Miles Morales. Uh-huh. Al principio, cuando yo la vi, yo vi esta película en el cine, yo la quería ver. Yo, como dije, amo la animación. Me estaba enterando que estaba haciendo esta película y yo no sé por qué yo tenía que verla. O sea, yo tenía que ir al cine a verla. Y la fui a ver en CXC, porque no estaba en IMAX ni nada acá. Solo la fui a ver en CXC con mi madre. Yo, desde que empieza la freaking película, yo estaba pegado como que, ¿qué es? Que la animación está... No, no, es que pensé que me ibas a decir que iba a estar llorando desde que empezó la película. No. Mira, pero... Esta me pone a llorar, esta me pone... No, le puedo admitir, esta sí me pone a llorar. La vi otra vez y como que me pone a llorar. Déjame hacer un paréntesis para decirle a Ricardo que, por favor, salga de mi página de Facebook. Mira. Y deje de estar comentando. Dice aquí Orquimán que le encanta a Anuel AA que sale. Mi gente sale a Anuel AA, no, ¿verdad? No. Sí, sale Anuel, pero no, a mí no me encanta. A mí no me encanta. Orquimal dice que le gusta Anuel AA. Pero cuando está en récord. Está en récord, está ahí con el jajajaja. Mi gente, cuando empieza la película, que empieza con el disco, el guayoteo del disco. Dios mío, ¿cómo se...? Sí, eso es de DJ. Scratch, ajá. Que cambia el logo y te pone los logos de los distintos años y qué sé yo, ¿qué es esto? Cuando empieza el arte, que parece un freaking comic book, ¿yo qué? ¿Qué es esto? Empezando... Es eso mismo, es literalmente como si te estuviese viendo un comic book. Es un comic book. Volviendo a la vida, o sea, es una... Ok, hablemos de eso, de la animación que está espectacular. Y no hemos tocado historia. Pero, no, pero hablemos del soundtrack y del score. Eso es. Daniel Pemberton. Yo tengo ese soundtrack. Yo tuve que bajar ese soundtrack. De lo duro que está ese soundtrack.
está magnífico. Es como que le da vida a, o sea, es un complemento tan espectacular, porque por lo general en las películas tú dices, ay, el score o el soundtrack están duros, pero pues, tú sabes, está coja en esta, pero esto es un complemento completamente a lo que es la animación y a lo que estamos viendo, a la historia. El guión está también muy, muy, muy completo, está buenísimo. Entonces comenzamos viendo y conocemos a este personaje, que es un niño que es latino, que su mamá está hablando en Spanglish, que me encanta que hable Spanglish. Lo vemos, es un niño común y corriente, que no está escuchando. Entonces, vemos la diferencia. ¿Qué pasó? ¿Se emocionó tanto que Guimar se fue? Kiki, 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 dale, Guimar, ahora, vemos... Ajá, estaba hablando sobre la familia... Escuchamos, pues, logramos escuchar la diferencia de lo que le está escuchando, a ver, que a mí me encanta, de lo que le está escuchando en los audífonos versus lo que... Cómo escuchamos la música de afuera, como si estuviésemos escuchando lo que él está viendo. Es este cambio de sonido, de que somos Miles, dejamos de ser Miles. Y este juego que hacen con eso me fascina. Escuchamos la música directamente, después la escuchamos de background y está espectacular. Y entonces conocemos a la familia de Miles, conocemos esta etapa de transición. Él está en un momento bien decisivo en el que lo cambian, ¿verdad? De escuela. Él pasa de estar en una escuela, ¿verdad?, pública en su comunidad, a un colegio, y vemos la lucha que él tiene de por sí, de encontrarse a sí mismo sin tener ningún poder. Todavía él es un niño común y corriente, tengo poder, y ya Miles tiene una lucha interna. Y vemos que tiene su papá, que es parte de la policía, y nos vamos integrando en el mundo de Miles y conociendo a Miles Morales sin que todavía sea Spider-Man, lo cual me parece extraordinario, porque nos da la oportunidad de engage con el personaje primero, para entonces luego nosotros meternos más en la transición a Spider-Man. Yo no sé si a ustedes les encantó eso, y que el rol del... No tenemos un conven, no tenemos una Aunt May, pero tenemos un tío que es este role model para él, que Aaron... Que obviamente desde el principio estamos viendo que hay algo fishy. No, pero no, no lo vemos, todavía no se ha plasmado, no logramos, la realidad que le dice, tú quieres terminar como tu tío, y él se queda como que, ¿de qué tú hablas? ¿Pero qué pasa con tío? Y ahí vemos algo, pero cuando, lo que me encanta es que vemos que Miles admira a su tío, y uno, por lo menos yo me puedo relacionar con él, como que siempre hay un tío cool, mano, siempre hay un tío que uno como que, fíjate, yo quiero ser como tú cuando grande. ¿Y tú piensas que tú eres el tío cool? Sí. Pero porque los ataques. ¿Qué te hace pensar, sí, ¿qué te hace pensar a ti que tú eres el tío? Porque yo lo soy. Porque ¿qué te lo... hace pensar a ti que tú eres porque, el tío cool? Porque cuando yo voy a casa de mi pana Josué, los nenes, desde que estoy en la puerta, gritan, ¡tío Byron! ¡Tío Byron! Y me dicen, te amo. Y a mí me sale una lágrima cada vez que son nenes, me dicen, te amo. Y yo digo, ni en mi casa me aman tanto como estos niños. Así que saludos a Josué. Y a Jan Lucas, y a Julián Andrés y a Heicha, así que saludo a ellos, los menciono. Tío Byron los ama. Tío Byron los ama. Dale, Harold, ¿qué te ibas a decir? Mira, esta película es un éxito para mí porque se sigue manteniendo fiel a la historia de Spider-Man. Siempre es una película de crecer, pero todos los Peter Parker crecen, y en este caso Gwen, de formas diferentes. E incluso no deja de ser un niño brillante a pesar de venir de un trasfondo distinto a todos los demás. Porque la figura de Spider-Man, bien americanizada, vamos, seamos justos y realistas, siempre es el típico niño blanco, brillante, exitoso. Esta película rompe con todo ese paradigma y de verdad, de verdad, de verdad, toca todos los temas universales
que tiene Spider-Man, que a veces es como que medio difícil verlo, y te los trae aquí, la diferencia es que este Spider-Man tiene un papá y una mamá. Exacto. Y tiene un tío que es una figura que la admira, que él tiene mucha conexión con ese tío. Y creo que también es parte del crecer, porque a veces idealizamos personas que no siempre son lo que idealmente nosotros creamos. Y es este mismo viaje de todo lo que es familia y crecer, lo que tú tienes con Miles. Porque Miles se lo dice a la maestra, sí, para tenerlas todas malas, tienes que saber el material. Sí, sé que estás haciéndolo adrede para hacer que te voten. No, y el tema de la película se centra en el escrito de ella. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Algo así, ¿verdad? ¿O es el escrito que ella le manda hacer a Miles? Algo... What I want to become, o algo así. Exacto, es algo así. Expectations. Expectations. ¿Cuáles son tus expectativas dentro de la vida? Y eso a Miles se lo come. Que ahí es que vamos a una de mis escenas favoritas, que cuando conocemos a Uncle Aaron. Que es una escena tan espectacular. Como que ya vemos por primera vez al tío Aaron y vemos la relación que ellos tienen. Que es una relación super cool, de que este es mi mejor amigo, este es mi pana. Y él le habla sobre las mujeres, de que cómo tiene que conquistar el famoso hey. Que viene al final, el hey es lo que lo salva. Ya, ellos, wow. Y no solamente es lo que representa ese hey. Es como que, ¿sabes? Yo reconozco a mi tío, yo reconozco a mi familia, yo amo lo que soy, pan, y hey, brutal. De verdad brutal. Ahora, cuando la película viene, que yo estoy en el cine, ¿verdad? Yo estoy en el CXC, porque no estaba en IMAX, porque la gente no creía en esta película. Esa es la que hay, no creían en ella. Cuando estoy ahí, la escena que a mí me comió, que yo digo, además de todo, de verlo en cómics, cuando por primera vez vemos a Spider-Man versus Green Goblin, yo pensaba que yo estaba en un ride de Universal. Por las tomas de cámara, la acción, cómo se movía, la fluidez, el peligro que sentía cuando sale detrás de Miles, Watch Out. Yo, ya de qué cosa tan espectacular todo. Y también algo... Y repentinamente también vemos Pau. O sea, no deja de perder la esencia de los cómics. Eso quedó espectacular. También vemos el Green Goblin que algunos dicen, pero ¿por qué ese Green Goblin es así, tan feo? Y es nuevamente porque no es el mismo universo de nosotros. Este Green Goblin es de otro universo. Y él se convierte en eso, en los otros universos, no el de nosotros. Digo yo, el de nosotros, en el Spider-Man que conocemos. ¿Alguien quiere seguir? ¿No, nada más que decir? No, oye, porque ya ahí callado. Te estamos dejando fluir, hijo. Sí, sí, porque estás bien emocionado. Pero esa escena es bien icónica. ¿Cómo? No, esa escena es bien icónica porque no tan solo vemos esta pelea épica, que está muy bien dirigida, está muy bien animada, pero también estamos viendo este Spider-Man, vemos a un Miles que está encontrando por primera vez que tiene poderes y está viendo todo esto y vemos un Spider-Man que está dispuesto a ser su mentor y ayudarlo en esta transición y este proceso. Y la escena está brutal porque tú no esperas que este personaje que aparece para ser el salvador, para guiar a Miles, de repente entra Kingpin y rácata, y como lo mata. Y yo, vemos en esta escena a Prowler, vemos a Green Goblin, vemos al Kingpin, vemos que algo está pasando, ahí conocemos la máquina del Collider. El Collider es lo que abre los distintos multiversos de Spider-Man, y también al meter a Spider-Man dentro del rayo, causa el desastre de que los otros Spider-Man vengan al universo de Miles, que es una explicación bien chévere también. Vemos al Spider-Man del mundo de Miles, que es un Spider-Man que tiene éxito. O sea, le está yendo súper bien. Es un chamaquito de 26 años, está con la mujer que ama. Cacho, le está yendo de show. ¿Qué él más podía pedir? Bueno, la voz de Chris Pine. Me encanta el contraste.
Chris Pine. Ah, gracias. Y entonces, hello. Me encanta el contraste de que es rubio. Tú sabes, este Spider-Man es un Spider-Man rubio, le va todo bien, todo está maravilloso en su vida, y de repente, pues entonces, el Spider-Man está todo lo contrario, es brunette. La voz la hace, ay Dios mío, el nombre del Jake Johnson. Lo tengo aquí, es Jake Johnson, y Jake Johnson sale en la serie New Girl, y a mí me parece, él es muy gracioso, él es una persona muy graciosa. Y eso, eso lo lleva a ese Spider-Man que también me fascina, que es un Spider-Man muy sarcástico, un Spider-Man bastante oscuro, que la ha pasado negra. Es un Spider-Man aborrecido, realmente. Ah, ese es el destino del Spider-Man que yo veo de Tobey Maguire. Yo creo que ese es el Spider-Man de Tobey Maguire. Yo lo creo. Porque fracasa con MJ, se divorcia, todo le da súper mal. Ya tuviste que él estaba haciendo, ¿cómo es que él dice sarcásticamente? Sí, yo estaba entrenando, haciendo este syrup, y lo que estaba era comiendo pizza. Sí, le dolió fue que la pizza no pasó por el portal. El Aunt May de él murió también porque que es un Spider-Man que no le está. El apartamento era la misma cuchutrina que tenía el otro Spider-Man también, el de Toby. Me fascina mucho ese contraste porque me fascina ese contraste porque tenemos esta. ¿De estar chillando goma? Papi, esto es una vida caóticamente hermosa acá arriba. Mi hermoso campo que no se deja de nadie. Bebo, el contraste de esta imagen de este hombre perfecto, que el rubio, el que tiene toda su vida planificada, y entonces vemos este otro que tiene la vida totalmente destruida, pero asimismo vamos conociendo diferentes Spider-Man que lo han llevado a diversas, ¿verdad?, personificaciones de este superhéroe, y eso me parece también súper nítido, está bien cool. Tenemos entonces el Kingpin, la interpretación de ese Kingpin, como lo dibujaron. Ellos querían hacerlo super mega grande y grotesco, sí, a nivel de que tapara toda la pantalla. Ellos mismos lo dicen cuando los que lo animaron hace a propósito. Hay una escena, creo que es al final, cuando está peleando contra Miles, que el tipo coge toda la pantalla y nada más se le ve la cara. Y cuando llega al laboratorio también, donde está Liv, también es así. Y en el cine, yo me hubiese gustado. Yo me arrepiento no poder haber visto esta película en IMAX. Me arrepiento. Ok, vamos a ir hablando de los personajes poco a poco. Y tenemos a Liv, mencionaste a Liv. Liv. Que él. Ya de esa revelación. Digo, no sé si te dio mind blow. Esa revelación. That reveal was good. Yo quiero decirte que yo no me lo esperaba. Ese es el gender blender más emocionante que yo he visto, porque yo jamás pensé que ella fuera una versión de Doctor Octopus, y tampoco pude preverlo porque ella es una figura fucking pública. No, ella está en todos los videos de la escuela. Ella es el role model y es como que ella no es. No está tan bien hecho. Que cuando Miles llega a la escuela y se encuentra con Gwen Stacy por primera vez, el video que estaba hablando era ella y estaba hablando del multiverso. O sea, brutal, brutal. O sea, uno siempre se, hay un hint, de primera, este es el científico que se va a volver, pero en esta, esta científica que es súper nice, súper buena, y de repente es Doc Ock. Pero es que, ¿sabes qué? ¿Por qué está tan bien jugado esta revelación? Porque tú tienes tantos otros villanos que ya tuviste que tú dices como que no es posible que vayan a traer otro más. Y tú la vas a ver a ella como que la villana, la científica que está maltratada por todo el mundo porque es ofensivamente brillante. Uh-huh. Exacto. Así esta es la que crea la máquina, la están usando. O la están obligando a hacerlo. Porque como la hablaba a Wilson, como Wilson la hablaba a ella, Fitz.
Ella era una tipaza, es figura pública, es la que estuvo en la escuela de ciencias como hablando en los videos, y tú dices, pues, es la pobre científica que la cogieron de tonta, le van a sacar un super proyecto por un fin perverso y la van a tirar para el lado. No, ella es parte del problema. No, y tú te quedas como que, ¿what? Y ese reveal, no, uh-huh. Mis amigos me llaman Doc Ock, y yo, y le salen los brazos, y yo... No. Ella dijo, esa línea también fue bien épica. Ella dijo, él le dice, déjame adivinar, amigos te dicen no. Y él dice, mis amigos me dicen Doc Ock. Mis amigas me llaman. Que, y esa escena, brutal también, algo que conocemos, que no tocamos, el Spider-Man de Miles sí le quería enseñar, pero Peter B. Parker, que así se llama el que viene de otro universo, está aborrecido, que no quiere tener hijos, no quiere bregar con jóvenes, no quiere bregar con niños, esa es la historia de él, y entonces tiene que chuparse a este chamaquito, que le rompió USB al otro, que rompió lo que era, y dice, sea la madre, yo no quiero ir con esta madre, pero tengo que venir para acá. Que por eso es que van al laboratorio. Pero la escena cuando ellos están en los árboles y él le está enseñando, y él se siente como que vivo otra vez, como que él está reviviendo, como que ya me estoy sintiendo otra vez, me gusta esto de ser Spider-Man. Ahí como que se empieza a inspirar, que rápido, pierden el control y entra el otro reveal en la madre de Spider-Gwen. Que quedó brutal ese reveal de Gwen Stacy. Que sabemos que era una, pero el reveal. La película está brutal en eso, mano. Y vemos... Ella se hace Spider-Woman por la muerte de otro Peter Parker. De otro. Y el Spider-Woman de ella es como que ella está en su prime. Mientras que B. Parker está en lo peor. Esta está en el prime. Esta tiene todo el control de todo... O sea, empoderamiento a la mujer, esta es la que está tiene dura. Tiene el control, pero aún así a ella le afecta, todavía le persigue el fantasma de la muerte de su mejor amigo, de Peter Parker. Que es algo que ella lo menciona, como que yo he estado donde tú estás, le dice a... Es a Peter B. Parker, ¿verdad que se lo dice? No, a Miles. Cuando descubre lo del tío. Cuando pasa lo de Aaron. A Miles. Se dice, yo he estado donde tú estás, pero no puedes dejar que esto te... Porque ella sí la afecta. Y ella ha logrado seguir hacia adelante y seguir luchando. Y ella está así, como tú dices, en su prime, luchando con... creo que antes de desaparecer, ¿con quién era que ella estaba luchando? Con Doc Ock, ¿verdad? Con Doc que Ock. Se ve el brazo. Lo menos con Doctor Octopus. Se ve el brazo. Después de esta escena, pues vamos Espérate. En el backstory de Gwen... Ajá. Está el Lizard. Sí, ella salva al papá del Lizard. Que es un callback a Amazing. Sí. Que está duro. O sea, sí. Este le da callback a Amazing, le da callback a los de Tobey Maguire. No tocamos a Tom Holland, porque Tom Holland está al mismo tiempo que este saliendo. Tom Holland, Far From Home, creo que había salido ya. Far From Home, no recuerdo. Yo creo que Far From Home ya sí. Ya había pero, salido. Y también Gwen trabajaba también en los laboratorios de Oscorp. Ay, Dios mío. No era Oscorp. En esta película se llamaba Alchemax. Ella también trabajaba en laboratorio. Pues, que lo estamos viendo. Sí, que ella estaba infiltrada, pero no sabía por qué tenía que estar infiltrada. Brutal. Después te explican que todo, cada uno explica cómo fue que llegó, qué fue lo que pasó. Después conocemos a los otros Spider-Man, que es Penny Parker. I love Penny Parker. Me encanta que se hayan ido freaking anime con Penny Parker en una película. Mira, 3D. Penny Parker. Está súper graciosa porque para mí un híbrido entre Spider-Man, todo lo que representa Spider-Man, y Power Ranger. Yo me quedé como, ¿what? Lo que le faltó fue como que Morphing Time. Spider-Penny. Penny, la historia de Penny como que confunde. Porque Penny lo que tiene es un enlace telequinético con una araña que está dentro del robot del papá. Sí, que es su amiga. La araña es su amiga.
Exacto, pero está dentro del robot del papá, que el papá le hizo el robot y es el único que tiene el papá. Después sí. está el Spider-Noir, que es que la voz se la pone Nicolas Cage, que es el Spider-Man Dark, que quiere sentir algo y qué sé yo. Y, no, ese es el Spider-Man de los 30. Dentro de los cómics. Pero él es dark, como que él quiere... Él no es él dark, prende, es que se oye, inspira, él dice que él prende inspirado. Un fósforo para sentir algo. Pero es sí, que pero, está inspirado en las películas de esa época. De detectives de los 30, que eran así, que el detective no tenía... No tiene un propósito más que resolver el misterio y nada lo motivaba. Tenemos un Citizen Kane ahí. Mira, dice Dominic, el trío dinámico, los mejores comentadores de películas. Contra, gracias, Dominic, gracias. Ay, María, Dominic. Gracias, Dominic. Gracias por el cariño. No sabes lo que contra, significa. Yo pensé que no valía la pena, pero tú lo cambiaste todo. Tú cambiaste mi Spider-Man Noir. Pues, y el que nosotros pensamos... El que nosotros pensamos que iba a ser como que... Spider-Ham was good. Mira, Spider-Ham was good. No hay nada malo en esta película. Yo te quiero decir que yo entendí... Shame on me, first of all. Shame on me, que ahora yo entendí la referencia de los Simpsons del porco araña. Pero no pasa nada. El porco araña. Y yo lo vi... Y yo lo único que escuchaba en mi cabeza era Homero diciendo puerco araña. Yo también. Y yo creo que por eso, araña. Por los Simpsons, yo creo que fue lo que lo trajeron. Porque nadie conoce a Spider-Ham hasta que lo traen. Los Simpsons hacen eso bien famoso. Pero yo no conocía a Spider-Ham antes de los Simpsons. Y que me lo traigan aquí. It was good. Ahora, ahí, si tú tienes el Blu-ray, hay un episodio de Muñequito de Spider-Ham. Y te enseñan un par de cositas de Spider-Ham y cómo fue que Spider-Ham llegó al universo de Miles también. So, eso está cool. Mano, y conocemos eso. Algo que me encanta es cuando Peter B. Parker ve lo bien que le está yendo al Peter Parker de ahí, o le iba. Acho, a mí esa escena como que... Y él como que... Ya, hermano, este tipo le va... Y yo fastidiado. Sí. Y Miles se da cuenta. Y ahí vemos la relación de Miles y él. Que Miles, lo de la capa, que es algo, un chiste que tiró antes, como que mira, tiene capa. Y como que lo hizo sentir mejor. Y Gwen se da cuenta de eso también. So, kudos for that. That was good. No, y que cuando la ves la caridad, en el evento de caridad, que... y yo quiero ir donde Gwen. No puede ir donde Gwen, pero es que yo quiero ir donde Gwen. Y cuando la ves de frente es como que... No, es Mary Jane. Y él como que... Te ves hermosa. Y ella como que, ¿what? Sácalo del pan de contexto hablando de los hijos. Dijo, yo te doy el pan que tú quieras. Yo te doy todos los panes que tú quieras. Pero si tú sabes de los cómics, es cierto que Peter Parker tiene miedo a tener hijos. Pero el miedo de él es... que los hijos no salgan como él y que no maten a Mary Jane, porque él siente que, Dios mío, que lo que él tiene por dentro la puede matar a ella a la hora de dar la luz a los nenes. Lo del spy, lo del poder de él, él cree que lo de él es veneno, es parte del lore. So, y creo que pasa que Mary Jane, la vida de ella corre peligro por cargar un hijo de Spider-Man en los cómics. So, tiene sentido. Y está cool. Está cool eso. Sí, porque es bueno. No hablemos sobre... ¿Cómo? No, yo no voy a dar mi opinión sobre eso, porque mi opinión sobre eso no es apta para este episodio. No, no es apta para esta audiencia. Pero si tú sabes de esa historia, sí, lo que toca en Spider-Verse es cierto. Y estamos en la historia de ese Spider-Man en particular, esa es la historia. Él tiene miedo de embarazar a Mary Jane para no matarla. Ese es el miedo de él. Por eso es que él dice que él tiene miedo, sí, a criar hijos y qué sé yo, pero también es de no matarla. Lo que conocemos más allá, pues sabemos que es lo que estaba pensando Peter Parker. También hay una historia que tocan de Spider-Man, que Spider-Man es un mutante. Eso es ya en el universo de los X-Men, que dicen que Spider-Man es un mutante también. Okay. So, cool. No hemos llegado a todo eso todavía, pero está cool. Pero volviendo a la película de Spider-Verse, cuando llegan a la casa de... Ya están en la casa de Aunt May, la pelea
que se forma en la casa de Aunt May, super cool. Cuando saca el bate porque pidió que pelearan que fuera de la casa. ¡Wow! Super cool. Pero antes de esto, la freaking... Es que esta película, las revelaciones son una chavienda. Mi escena favorita, 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 que la puedo ver, ha hecho 20 veces. La revelación de Uncle Aaron como The Prowler. ¡Yache! Sí. ¡Yache! Eso en el cine cuando esa, empieza la trompeta esa con el alarma bien brutal. ¿Cuál de las dos veces? La segunda. Cuando... Miles va para la casa de... Sí, sí, cuando el que realmente descubre que es la identidad de, que de Miles, de este Spider-Man, que es Aaron, que descubre a Miles. Porque está bien desgarradora también cuando Miles descubre que Brawler es el tío. Porque él está dejando en la una... En la casa de él. En la casa, es porque el chamaquito se está desahogando, el chamaquito está buscando un apoyo, él no está, y llega, y es como que ahí su mundo se le va completo al piso. No, es que él no puede... la verdad es... Tu tío ayudó en la muerte de tu Spider-Man. De tu universo. Tu tío te estaba corriendo para matarte en el tren. Dos veces. Y que tu tío te esté diciendo, ellos están por ahí, no te preocupes que los voy a coger y los voy a matar a todos. A tus amigos. Lo que dice es, mi tío me quiere matar. Ajá, mi tío me quiere matar. Madre. Ya, entre, o sea, ese reveal quedó 10 de 10. Ese es 10 de 10. Y la 10 escena, y la escena que no sé si dan cuenta, hay un, la boba de FedEx, pero no es FedEx, dice otro nombre, por lo de el universo que no es. Dice Joey, ese de Spider-Man mutante es un revolú. Y que ni el tío Ben era tan puerco. Mira, no hable así, no. Prowler es otra cosa. Pero esa escena que él lo está siguiendo, la animación, mi gente, brutal. Y después la pelea de la casa, cuando Aaron se da cuenta que casi mata al sobrino. Esa escena quedó brutal. ¿Por qué me estás quedando así? Esta. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. No sé si Harold, porque Harold está ahí como que... Harold está como que en la balanda. Mira, lo estoy pensando, lo estoy tratando de revisualizar. Es bien desgarradora, mano. Porque es la primera vez que tú sientes que Aaron tiene una decisión para la que él no está preparado. ¿Qué es lo que dice el hermano de él? Que tú no lo conoces. Tú no sabes quién es él, pero realmente quien no se conoce al final del día es él, porque él es un asesino a sueldo que siempre cumple. Y está en una decisión de lo tengo que dejar vivo porque es mi sobrino, porque yo de verdad lo quiero. Porque si no es porque le disparan a traición, él probablemente lo deja y se inventa cualquier cosa. Exacto. Porque él se dio... So, es como que aún en una película animada, ver el nivel de complejidad de un personaje... ¿Qué? Es bien fuerte y es buenísimo, vamos. A mí lo que me toca mucho, ya esta parte de la película es la que como que me pone como que medio lloroso, y es la muerte de Aaron cuando Miles se lo lleva. Y no, y corillo, no hemos tocado lo del traje de Miles. A todas estas, Miles no tiene traje de Spider-Man, que es algo súper mega simbólico de esta película. Cuando llega a la esquina donde Aaron muere en los brazos de Miles, que Uncle Aaron no le diga yo te amo ni nada de eso, le dije yo te fallé, brother, de verdad te fallé. Yo, a mí me da algo aquí, como que I failed you, man. Y tú sientes que la actuación de... Creo que se llama Ali, es que se llama el actor, Guimar. No sé si estoy... Te digo ahora. Él sale en... Él es también muy buen Alita. Actor. Él sale en Alita, no, también, pero no recuerdo el nombre. Él es Mahershala Ali. Un actorazo. Pero... Él es tremendo actor. Brian Tyree Henry, como el papá de Miles, Jefferson Davis. Que él le diga, sí, yo lloré, lo voy a admitir, yo lloré en la muerte de él en el cine, yo lloré. Bendito, porque, le pregunté.
porque es que no fue clichoso, o sea, no es clichoso, no le está diciendo, Miles, tú sabes que te amo, no, está diciendo, tú confiabas en mí, tú me admirabas y yo te fallé. Te fallé. Hacho, a mí me toca esa escena, yo, diadre, te fallé. Brutal, mi gente, si ustedes son sabios, cojan esta escena como un ejemplo de que, ¿sabes? Tenemos que ser mejores de lo, para esa gente que no. Para el que me dice tío Byron, yo tengo que ser una chavienda para ese nene. ¿Sabes? Yo no puedo fallarle a ese nene. Así. Después la escena es cuando confrontan a Miles. Dice, porque la historia de Miles realmente es, como dice la maestra, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes de tu vida? Que la lección de Miles realmente es, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero el diálogo de Miles es, todo lo que él está haciendo es porque él le prometió a Spider-Man que él tenía que apagar la máquina. No es porque él lo quiera hacer, es porque él le prometió y él tiene que cumplir con esa promesa para salvar a la gente. No es por él. Esa es la lección, o sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Cuando Peter Parker se enfrenta a Miles y dice, desaparécete, haz algo, ¿sabes? Muéstrame que tú sabes dónde tú estás parado. Y no puedes hacer nada. Eso quedó brutal, ¿sabes? Esa, es que toda esa escena. ¿Alguien quiere decir algo? Porque estoy en un rant de que me encanta esta película. No, está bien. Adelante, ¿qué estás? No, estoy. Está. Espérate. Enseña tu camisa. Mi gente, esta es mi película favorita. Y está compitiendo con Inception. Esta es mi película favorita. Cuando el papá llega, que lo amarran y lo dejan ahí, dicen, tú no puedes hacer nada de esto. Y la escena del papá en la puerta, el simbolismo de que yo estoy cerrando a mi padre. Yo lo he cerrado por todo este tiempo. Y papi tiene razón, al final del día, de que Uncle Aaron no es lo que era, papá siempre ha querido lo mejor para mí, y que el papá me diga a mí, todo está dentro de ti, por eso es que yo te trato de la manera que te trato, porque tú tienes una expectativa, tú tienes algo tan grande por dentro que tú no lo sabes. ¡Damn! ¡Damn! Esta película, mi hermano, ¿cómo rayos? Yo doy gloria a Dios que ganó el Oscar, se lo merecía. Compitiendo con How to Train Your Dragon 3 con Toy Story. Se lo merecía. No, es excelente. Se lo merecía. No. No voy a decir más. Hay niveles y está cool. ¿Qué pasó? Harold, okay. Creo que queremos que escuchar el comentario de Harold. Sí, está bien. Ajá, sí, hay que decir el comentario de Harold. Mira, fuera de broma, sí es bueno que Peter Parker, o en este caso Miles, tenga ese apoyo de una figura paterna versus los otros Peter, que tuvieron que vivir con el recuerdo de que hubiese querido Ben para ellos. Aquí es donde cierra el ciclo de la película de Coming of Age, porque entonces él se da cuenta que él nunca ha estado solo, que él tiene cosas en común con su papá, que al final del día su papá sí cree en él, aunque él como adolescente entienda que no. Y se da cuenta en el momento más difícil para él, porque quien para él fue por muchos años su figura paterna, acaba de morir y murió en sus brazos, como mueren todos los Uncle Bens. Pero no está solo, él se da cuenta que no está solo, y de verdad tiene un padre que está ahí para él, que él no lo había visto hasta ese momento. Y eso sí está chévere. Y creo que es el momento donde Miles decide que él sí tiene una figura que es un ejemplo a seguir, que es el momento de aceptar esta oportunidad o este blessing de ser un Spider-Man más. Y es que él decide poner de su parte para dominar sus habilidades. Porque hasta antes de que el papá fuera, que estuvo amarrado en la puerta, no se había podido zafar de la telaraña del otro Spider-Man. Antes de eso no había logrado hacerse invisible a voluntad. So, ese era el apoyo que necesitaba para poder lograr dominar
sus emociones y sus habilidades. So, vuelvo, esta película es tan profunda para ser una película de animación que es mind-blowing completamente. ¿Sabes? Sí, y sí, qué bueno que ganó el Oscar, se lo merecía. Se lo merecía. Se lo merecía. Yo brinqué sí, y celebré como si me hubiese ganado yo, porque ese es el Oscar que siempre dan a Pixar haciendo lo mismo que le dan a DreamWorks, casi ni coge. Y de verdad, mira, yo estaba entre estas dos, o How to Train Your Dragon 3 o Spider-Man Into the Spider-Verse. Yo estaba entre esas dos, ni Toy Story 4. Esas dos son las que son, porque Toy Story 4 tuvo de más. Está buena, pero tuvo de más. Es cierto, las tres de How to Train Your Dragon, las tres de How to Train Your Dragon son excelentes. Las tres son muy buenas películas. Y tienen una historia continua, que no es como... Que cada, uh-huh. cada película va brutal. Y ese final, a llorar. Ese final me pone a llorar. Ok. Cuando ya Miles, estoy bien llorón últimamente, pues cuando ya Miles acepta quién es él, acepta lo que él tiene que hacer, por fin el tipo se pone el traje. Porque como dijo Stan Lee, todos pueden tener la máscara. Harold, ¿por qué te vas ahora? Como dijo Harold, se va ahora. Harold, cuando te van a entrar... Cuando Stan Lee se los dice, todos podemos tener la máscara, cualquiera puede tener Espérate, la máscara. Hablemos de ese cambio de Stan Lee. El último, bendito, yo creo que será de los últimos, wow. de los últimos ya. Y la wow. lección poderosa que él estaba dejando, todos se pueden poner la máscara, corrida, todos pueden ponerla. What in the this movie? Harold, estás aquí, te estamos viendo el pelo. This movie, mano. This movie. Esta es la mejor película de Spider-Man. No hay discusión. Magdalena lo dijo. Corillo, es esta. Olvídate de Tom Holland, de Toby, de Andrew. Este es el mejor Spider-Man hasta ahora. Y esta es la película, la secuela que todo el mundo está esperando. Y dicen que va a venir mejor que la primera. Yo estoy a la expectativa, ¿sabes? De que, what are you gonna come with? Ah, y te digo más. Lo dirigió los Millers. ¿Y sabes cuándo dirigieron esto? Cuando Kathleen Kennedy los botó de Han Solo. Y ellos se pusieron a hacer esto. Mira tú. ¿Sabes? Por si no lo sabían, en el contexto histórico. Eso es lo que estaba pasando. Y solo fue una basura que no ganó Oscar. Y este ganó Oscar. Disney, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, Disney? ¿Dónde estamos? Esas son las libertades creativas que se toman las casas productoras. ¿Was it worth it? ¿Was it worth it, Disney? Spider-Man Into the Spider-Verse es una partida, como diría mi amiga Nayeli. Así que yo creo que los que perdieron fueron otros. Sí, sí, y están llorando. Definitivamente. No, y ahora Disney dice, vamos a hacer un multiverso nosotros también. Esa porra, ya me lo hizo primero. Ahora todo el mundo quiere hacer un multiverso. No. Hablemos del multiverso. Y de lo bien que lo hicieron. Cómo estos personajes que no pertenecían a este universo, sus cuerpos estaban reaccionando y sus átomos estaban reaccionando a que no estuviesen en su dimensión. Y está, o sea, hoy volvemos a la animación. La animación está brutal representando estos cambios en sus átomos. Se ve brutal. Y tiene sentido porque tú dices, okay, mi cuerpo no pertenece a esta dimensión, estoy reaccionando a esto. Y este Peter B. Parker es brillante, o sea, no deja de ser el Peter Parker que conocemos, aun cuando su vida es un asco, no deja de ser el Peter Parker brillante que conocemos, porque él rápido, como que sí, lo que pasa es que mis átomos están reaccionando a que yo no pertenezco aquí. Y él es el que nos da esa explicación, que no deja de ser este muchachito que le encanta la ciencia. No es opacado por Miles.
No, es que cada personificación de Spider-Man, llámala como la quieras llamar, complementa tan bien con la otra que no se roban ni se matan los unos de los otros. Al nivel de que y, Penny es la más dura e inteligente de todo. Y Penny no pasa sí. nada. Y es Penny la más inteligente. Hey, es japonesa. Próxima. Exacto. Anime. Es la más avanzada. Y ya vamos a la algo que como he dicho, la animación, mi gente, es tan importante. Hay cosas que tú puedes hacer en la animación que jamás puedes hacer en live action. Y lo vimos en Far From Home. En Far From Home, por más ilusiones que tú quisieras hacer con Mysterio, jamás llegan a la conclusión de esta película. Esa escena final con tantos colores, edificios, el tren, pelean en un puente, todo en un espacio contenido. Uh-huh. Y era porque Oye, Collider estaba ahora que tú chocando. Hablas... Brutal. Ajá. Y ahora que tú hablas del tren, no podemos olvidar todos los Easter eggs a todas las películas que hemos visto y a todo, hasta los memes que hay por ahí de Spider-Man que salen en esta película. Todos esos momentos puntuales, porque vemos la escena del tren de Spider-Man 1. Dos. No sé el orden. He visto tanto Spider-Man en un tiempo tan corto que ya las dos. Tengo todas mezcladas. Sorry. Dos. No te equivoques, que se va a sentir insultado. No me falles con Doc Octopus, no me falles con él. Es cierto, Doctor Octopus, es la 2. So, tú ves todos estos momentos súper chulos, porque hasta el beso de Mary Jane y Spider-Man tú lo ves. O sea, tú ves todos estos momentos icónicos de la franquicia, o de las múltiples franquicias de Spider-Man, que traían uh-huh. nostalgia. Sí. Y capitalizan sí. en lo mejor de lo mejor que ha pasado con Spider-Man. Aún se vacilan en Spider-Man 3 con lo del bailecito del principio. Que el mismo dice, no mencionamos eso. O sea, brutal. Ellos reconocen lo que tienen. Me gustó que le dan una razón a Kingpin de por qué está haciendo esto. Que realmente es para rescatar la familia, no era algo a lo loco. Y era por los errores de él de estar peleando contra Spider-Man y ella se da cuenta que Kingpin pues es un villano y qué sé yo, y ahí muere. Y algo que me encantó mucho es que esta película completa, todo, es tan brutal y tan profundo, que el papá sea quien esté apoyando a Spider-Man en la pelea final, sin saber que ese es su hijo. ¡Wow! O sea, mi gente... Final thoughts in this movie, porque es que Byron tiene un taco. Tiene un taco. Wow. No, ningún taco. Necesita un momento para de salir de no, yo, de la pantalla, yo para sinceramente quiero verla otra vez. No se lo voy a negar, quiero ver esta película otra vez, porque es que de verdad está No, una película muy buena, muy bien hecha. Muy esta, o sea, no hay un aspecto que podamos decir que esta película está coja. Porque es muy completa, es excelente en producción, en dirección, la animación, el guión, los personajes. Bueno, la película es excelente, excelente. Creo que todo el mundo debe verla. Te gusten o no los superhéroes, es una muy buena película, muy entretenida, familiar. Está magnífica, así que si estás aburrido, no la has visto... Vela, totalmente recomendada, tiene tremendo score, un soundtrack espectacular, los actores son de primera. Sala Noel, que le gusta el Joana, no es doble A, cantando. No, a Noel no me gusta a mí, no me gusta. No, a mí me gusta Noel. Y yo creo que una película que tú, uno va a salir satisfecho, no importa qué tipo de película sea tu preferencia, tú vas a salir satisfecho de verla. Y está muy, muy, muy bien hecha. Y, o sea, complace tanto a los fans de Spider-Man o a los fans de Marvel, como a las personas que no saben nada de este universo, que van a ir a ver una película para poder entretenerse. Así que es muy buena. Harold.
Esta es una película que definitivamente, como tú estabas diciendo ahorita, establece que por más que hayamos querido crecer y por más que nos hayan enseñado que los muñequitos son para niños, la animación tiene un lugar tan fuerte en este tipo de historia que no importa cuántos millones haya en un presupuesto para efectos especiales y CGI, la animación nadie la va a reemplazar. Nunca, o sea, ustedes, estamos hablando hoy de Spider-Man, pueden pensar también en el fiasco de Avatar The Last Airbender, que la serie es mucho mejor animada que lo que fue el fiasco de la película, y pasa así en un montón de otras cosas, pero estas son películas que si no son animadas, es bien difícil de visualizarlas, porque tienen tantos elementos que tienen que convivir para hacerlas tan perfectas, porque los colores en esa pelea en medio del device, la animación de los edificios entrando y saliendo y de los carros, o sea, eso jamás lo van a lograr hacer con un CGI. Y se va a ver súper defectuoso. O sea, estas son películas que de verdad traen de nuevo a la vigencia la animación. Si usted es de los que todavía piensa que la animación es para su nene de 5 o 10 años, para el chamaquito de 12, 16 años, porque cree que repiénsese, porque hay cosas que la animación hace en el cine que le dan sentido a estas películas. Esta película no ganó un Oscar porque tiene la mejor ambientación en Marruecos, ni porque se tiene una fotografía espectacular de la ciudad de Nueva York con los mejores drones del mundo, porque esta película es completamente animada, tiene un estilo bien único porque todo el tiempo parece un comic book. Que eso nadie lo va a ver en una película, a menos que sea una parodia de algo. Se lo dice a alguien que no es super fan de Spider-Man, by the way, vamos a dejar eso claro. Yo estoy al nivel de Byron, y esta película es muy buena a nivel de animación, de historia. No te aburre, incluso llega un momento que te pone mucha tensión. Está bien trabajada, tiene momentos súper fuertes, porque las muertes siempre son fuertes, pero está tan bien trabajado que se puede ver todo el mundo, la puede ver todo el mundo. Bueno, es el favorito de una nena de 5 años. Y es la por eso que no está comprendiendo todo lo que está pasando en la película. Y es una chica amante a Frozen. Que sea amante a Frozen. Yo también amo a Frozen. No, pero yo la también. Diferencia que ame a Frozen y le guste esta película, que no hay, que no es un musical, que no es la misma animación, que ¿cuál es el mismo? Pro... Wow, ¿sabes? No, que tú sabes que yo se está metiendo con tarea. Frozen es más para las niñas de esa edad. Pues Frozen es más cercano a eso, a ellos. ¿Cómo? No, Byron. Vamos a tener un problema. Y una discusión más profunda. Mira, a mí me gustó el comentario sexista que acabas de decir. ¿Qué yo dije? Así que voy a ignorar. ¿Qué dije? ¿Qué dije ahora mismo? No voy a ignorar. Bueno, okay. Yo no sé, estoy hablando de que le gusta esas películas, pero es una niña de 5 años. Pero porque tú generalizas que a todas las niñas les va a gustar. A todas las niñas de 5 años les tiene que gustar películas como Frozen y no le pueden gustar unas películas como Spider-Man Into the Spider-Verse. Yo dije eso. Mira, en verdad, yo dije eso ni cuenta me di. Cuando me di cuenta, yo lo que estoy diciendo es la diferencia en la animación. Porque yo encuentro, vamos a hablar de Frozen, la fluidez en la animación de Frozen es bien diferente a la fluidez de esta. Lo que pasa es que son dos tipos de animación muy diferentes. Exacto, eso es lo que estoy hablando. Que a una niña de 5 años le ha gustado esta película, como es, lo rápida que es, todo lo que tiene, todas las cosas, a diferencia de Frozen, que es como más lentita, más suavecita, es musical, esta no, esto es acción full, y los temas que tocan, y que a una niña de 5 años le haya gustado, eso es lo que quiero decir. Si lo dije de otra manera, mi gente, pues disculpen, ¿verdad? Si de otra manera. Pero no, la realidad es que la película es una oda también a género de animación como el anime, porque tú ves sangre que no es tan normal en una película de muñequitos. No, y la escena, o sea, cuando Scorpion le está espetando el aguijón al robot de Penny Parker y ella siente que la van a matar. O sea,
tiene unas escenas bien intensas, bien chéveres. Mi gente, si no lo han notado, esta es mi película animada favorita. Esto es una cosa espectacular lo que hicieron. Me encantó que ganaran el Oscar. Se lo merecían. O sea, se lo merecían. Hay tantos detalles y tantas cosas que tú... Esta es una de esas películas que hay que verla una y otra vez como Inception. Y cada vez que tú la veas, tú ves algo diferente y tú ves algo nuevo. Y, sí. Por ejemplo, hay una escena de cuando ellos están en Alchemax, cuando Spider-Man coge el bagel y después se van corriendo los científicos detrás de ellos. Miles Morales le tira un bagel a unos científicos y si tú miras de cerca, le da y dice bagel arriba. Mi gente, son esos detalles así. Y eso fue un chiste entre ellos. El director le dijo, mano, escríbete ahí bagel. Y haz algo así de bagel, qué sé yo. Pero Corillo lo cogieron en serio. Eso era para vacilar. Y el tipo sacó tiempo para animar que decía bagel. O sea, así de tanto amor y cariño le dieron a esta película. O sea, ese es el amor y cariño que le dieron a esto. La escena post crédito. Tiene escena post crédito. ¿La viste? La vi, aprendí. Siempre se me olvida que Marvel tira una escena después que tú te has ido del cine, que tienes que virar del parking. Sí, no, pero las películas del universo de Marvel, vamos a ver con propiedad. Porque Spider-Man no deja de ser parte de, de esa casa de cómics. ¿Y qué tú crees de esas escenas finales? Porque son dos. ¿Viste una? Son dos. Pues mira, no sé si vi las dos, ahora estoy bien confundido. ¿Cuál viste? La que él va donde el Spider-Man que se empiezan a señalar. Muy bien, esa es la última. La anterior es la de que Gwen le habla a Miles, como tirando sí. Como que abre de nuevo el portal. Como que abre de nuevo el multiverse. Sí, la pila, hice la asignación completa. Y supuestamente viene la segunda, la que van a extender la relación de Miles y Gwen, que van a extender eso. So, eso va a estar. Por favor, no la embarren con una relación romántica entre arañas, por favor. Creo que no lo hagan. Creo que Gwen y Miles van a terminar juntos o algo. Creo que por ahí va. Vamos a ver. El lado positivo es que no va a tener miedo a envenenarla. No, porque ella también tiene su veneno. Bueno, mi gente, de verdad que esta película me encantó, gorillo. Esta es la mejor película de Spider-Man. No hay discusión. Así que, primeramente, gracias a todos los que se han conectado, que han estado con nosotros, mi gente. Ustedes son los duros. Si no fuera por ustedes, no estamos en nada. Vamos la semana que... Harold, el 20, ¿verdad? El 20 es... 20, 20 13, sale... 13 no hay nada. 13 no hay nada, gorillo. No, no pasa nada. No, el 13 es el cumpleaños de Dyson. ¡Ay, no! Y adoptamos las políticas. 13 cumplo, gorillo. Sí. El 13 cumplo, así que estoy de vacaciones de todo. No hay Radio Barba y no hay esto tampoco. No hay nada. No. Pues en esta corporación tenemos una regla que es cuando alguien de cualquiera de los programas cumple años, ese día no sale a la vida, no sale por el respeto. Programa o esa persona no va. Por respeto. Por cariño. ¿Cómo es? Por cariño a esa persona no sale nada. No sale nada. Para que nada se quede cojo. Exacto. Para que no tenga que trabajar. Exacto, no sale nada. Así que el 20 creo que regresamos con Breath of the Wild y el mismo 20... sale Hyrule Warriors. Warriors. Chicos, terminalo porque no me acuerdo. Si usted no ha jugado ese demo, son las 2 horas más emocionantes de su vida. Lo que usted haga en ese demo, que es gratis, puede pasar al juego final. Si usted le encantó Breath of the Wild, Olgi, te puedes seguir riendo, pero de verdad van a ser las 2 horas más emocionantes de tu vida, entendiendo lo que pasó en Hyrule antes de que la gran calamidad destruyera el reino. O sea, jueguelo, prepárese, haga la asignación. Y es gratis. Con dos personas es la mejor parte. Ya hay otro gameplay corriendo del Chapter 2, porque en Japón liberaron el segundo capítulo, parte del demo. ¿Cómo?
Estos japoneses. Estos japoneses siempre. Estos japoneses. Así que vamos a hablar el 20 de Breath of the Wild, que sale también Age of Calamity. Oye, ¿qué tú tienes? ¿Tienes algo esta semana? Para que no, esta semana no tengo nada. Ah, no tiene nada. Bueno, gente, no se me olvidó. Eso se ha dado, pero la semana que viene sí, ya nos reintegramos y estamos, vamos a estar hablando con Stephanie Vera, tiene Vera Collections, que es toda una línea de velas a base de soya, y vamos a estar escuchando su historia, cómo nace y cómo, a pesar de todas las adversidades y quizás todo lo que ella, ¿verdad?, imaginaba para su negocio, pues logró alcanzar muchísimo más. Así que vamos a estar conociendo a esta empresaria puertorriqueña. ¿Cuándo es que va a salir esto? El próximo sábado 14. ¿Sábado 14? Ah, pues el sábado tienes algo, chica. Mi gente, la semana que viene. No, es que no, hay este algo. Sábado es el otro. Mi gente. Ah, exacto. El otro, el gracias, 14. Harold. Que no es mañana, es el gracias. Otro sábado. Gracias, Harold. Ay, gracias. Dios. La semana del 13 hay algo después, el 14 Orgimar regresa, así que no es que no hay nada, el Orgimar regresa sábado a las 8, ¿verdad, Orgimar? A las 8, sí. A las 8, corillo, porque a las 9 lo que hay es Radio Barba, así que mi gente, nos vemos, nos queremos. ¿Qué? ¿Pero hay o no hay? No hay, este sábado no hay, eso, por respeto a ti, no hay nada, no hay nada. Byron, vamos a confundir a la gente. Okay. Fin de semana del 13. Okay, fin de, que no es este, es el otro. Nosotros no volvemos porque Byron está de vacaciones por unas merecidas vacaciones a celebrar su cumpleaños, porque él se lo merece. Porque me lo merece. Olgi regresa sábado 14 con, porque los buenos somos más. Exactamente. Celebrando Diwali, Olgi más regresa el 14. Exacto. Ahora, los muchachos de Radio Barba van a estar el 14. No. Ahí okay. Estamos, le aclaramos a todo el mundo. No, el 7 los amigos Radio de Radio Barba también están de vacaciones. Mañana no hay Radio Barba y el 14 no hay Radio Barba. Así que el 14 lo que hay es Orgimar, porque los buenos somos más. Eso es lo que hay el 14, mi gente. Así que gracias, mi gente. Nos vemos, les enviamos un abrazo. Siempre por estar con ustedes. Gracias por escucharnos, mi gente. Bye, everybody. Bye. Bye. Bye, buddy.